Bienvenidos a la primera fecha del Campeonato Nacional Virtual Motors de Gran Turismo Sport. Hoy estamos en Autopolis Internacional en el circuito completo, corriendo con el BMW Grupo 4. Es el M4 Grupo 4. Estamos en la sala número 4, muchos cuatros. Estamos en la sala número 4 y ya nos vamos a preparar para hacer clasificación y carrera. Todo esto nos acomodaron en las salas con una preclasificación que ustedes pudieron ver hace unos días usando el Porsche. Y bueno, esto pinta que se va a poner muy bonito. Hay un nivel muy alto. Todos están, los que están en esta sala, todos están parejos, parejísimos. Y bueno, pareciera que vamos a poder dar una batalla interesante. Y listo, ahí va la clasificación. Algo muy importante que hay que tener en cuenta es que no nos van a permitir usar la teletransportación para volver a pits, por lo que es importante tener esto en mente si uno quiere cambiar llantas. Igual no es necesario porque creo que no hay desgaste en la clasificación. Entonces es simplemente darle a fondo. Tenemos a Le Calangue al frente de nosotros y luego a Totoam. Calanga es parte del equipo Raccoon Racing, que empezó en Costa Rica hace poco y está creciendo montones. Tiene gente muy rápida y bueno, me alegra verlos como ellos han ido creciendo. Y han estado tomando gente que era relativamente nueva. Y se nota donde han mejorado el nivel montones. Varios de ellos amigos míos, como Calanga, que en algún momento compartimos pista en el Autódromo La Guásima hace muchos años. Son gente que estamos viendo ahora correr ahí. Ay, 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 me maté. Sí, que pase todo el mundo ahí. Y listo, perdí el rebufo. Qué madre. Bueno, no perdí tanto aquí, por dicha. Para esta carrera hoy, la estrategia. Tuve que bueno, he corrido este circuito ya con este carro unas 4 veces como mínimo, y parte de lo que tiene es que se puede usar cualquier compuesto, bueno, duros, medios y suaves para neumático de carrera, y eso permite que haya muchas estrategias. La gran mayoría de las personas están utilizando llantas dos stints de llantas suaves, y es el mismo que yo voy a utilizar. Yo hice pruebas sin parar con duros. Ah, bueno, hay que ahorrar un pelín de gasolina, pero se puede hacer. Si alguien no ahorra, si alguien se mata, se puede quedar sin gasolina al final. Pero si uno mantiene la revolución y los cambios ahí, en donde está el número del cambio, debería terminar bien la carrera.
Yo probé sin parar con duros, probé sin parar con medios, lo cual es imposible. Probé dos de medios, es absurdo, me volví a matar. Y probé con... Nosotros vamos con suaves y suaves. Vamos a ver aquí, ahora sí. Se sigue equivocando. Uy, ve ese tiempo. Es lo que necesitaba. Muy bien, muy bien. No estaba esperando quedar ahí, pero... Ay, me maté. Y ya hasta ahí llegaron mis intenciones de... mejorar ese tiempo. Vamos a seguir aquí nada más por... Por un momento pareciera que ese carro es de Orma, pero no, no es de Orma. Vieto y Luigi. Qué bien ese. Ese trencito que nos armamos aquí. Me da oportunidad de hacer una última vuelta. Vamos, vamos.
como cerradita. Deme rebufo. Me maté. Bueno. Deja Totoama arriba. Muy bien. Uf, pero por un pelín, madre. Hubiera terminado esta vuelta. Y la logro. Hubiera no me hubiera entrompado ahí y termino esta vuelta bien y quedo de segundo. Pero bueno. Con un tercero estamos bien. Vamos a ver cómo nos va. Madre, ¿quién me mató? O sea, el problema es que me mató y mataron a este mae Jonathan. Donde reboté contra él. Y me dormí ahí. Mm-hmm.
fue eso? Por estar jugando con el mapa.
Allí te está volando. Yo te voy a poder bajar ese tiempo. Aquí el toque es sostener esta segunda posición, porque Arayita está explotado. Ahí no hay manera de que yo lo alcance.
Lo que me parece súper interesante es que Arayita tenía la misma estrategia que yo, que era el primer set de blandas, usarlo hasta que muriera, 7 vueltas, y después hacer 5 vueltas con blandas frescas y con el tanque vacío. Y estoy seguro que él, bueno, él ahorró un poco menos de lo que yo ahorré, pero estuvimos parecidos. Y esa ahorrada ayuda a que uno pueda terminar esas últimas 5 vueltas gas fondo. Entonces fue misma estrategia, mismo carro. Arayita simplemente fue más rápido. ¿Qué pasó con...? Ok, Totoame está ahí. ¿Dónde está el otro? Jonathan Leiva. Jonathan Leiva era el que iba delante mío, que lo estallaron en la primera vuelta. Que guardemos el replay. Bueno, mientras esta madre sube, que yo no estaba esperando que se quedara ahí, que posiblemente ya cerraron la sala. Agradecerles por ver. Vamos a ver cómo quedamos a nivel de puntos. Quedamos segundos. A ver si eso nos mueve una sala más arriba. Pero sí, fue una carrera interesante. Con la ventaja de poder salir adelantito.